Hola, en este vídeo vamos a trabajar el concepto de integración múltiple con este laboratorio que pertenece a la colección de vídeos que hemos elaborado en la asignatura de cálculo de la titulación de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a ver la integración reiterada que nos permite calcular integrales en regiones definidas. En este caso, las regiones son superficies en las dos dimensiones y, por lo tanto, se tratan de integrales dobles. En este caso, tenemos la integral doble definida en este círculo de 1. Debido a la geometría de esta región, lo más adecuado es utilizar coordenadas polares. Tenemos nuestra integral definida en nuestra región de 1 y vamos a utilizar coordenadas polares. Integramos de 0 a 2π y luego para el radio de 0 a 1. Vemos aquí que el radio de este círculo es 1. De 1 nuestra integral, y aquí recordad que debemos introducir el jacobiano, ya que estamos realizando un cambio de variables de cartesianas a polares. Por lo tanto, tenemos ahora nuestra integral doble definida en estos dos intervalos, y primero vamos a hacer la integral respecto al radio y luego respecto al ángulo. La integral de r es un medio de r cuadrado en el intervalo de 0 a 1. Por lo tanto, es un medio. Y ahora realizamos la integral respecto al radio, que será un medio de teta en el intervalo de 0 a 2π, que por lo tanto esto sustituyendo nos da pi. Vamos a introducir nuestro resultado aquí, aproximamos pi a 3,14, validamos y vemos que la solución es correcta. Vamos a dejaros más ejemplos para que hagáis. En este caso tenemos un triángulo. Su solución un rectángulo otro ejemplo de un triángulo. La solución y un último ejemplo y su solución.